Primeramente dar gracias a Dios por los privilegios que nos ha permitido de poder servir a la comunidad. El Club Rotario San Francisco, quien ha hecho posible esta entrega con su presidenta, Altagracia Rosa, que fue la persona que donó los pampers. Nosotros estamos altamente agradecidos y también de la Dirección Regional de la Policía, que envió al coronel Sierra Difó para que le representara el apóstol David Fee. Nosotros nos sentimos altamente agradecidos por la labor que está ejerciendo la Iglesia Cristiana Mateo 11:28 en la bomba de Cenoví. Solicitamos a todos los amigos que puedan ayudar en esta obra con toda la niñez de acá de Cenoví que estamos trabajando para que haya una sociedad menos mala. Eso es lo que queremos, menos mala. Repartieron miles de paquetes de pan. Se beneficiaron más de 200 familias. Sí, en la bomba de Cenoví, la región aquí, toda la zona de Cenoví, unas 200 familias se beneficiaron aproximadamente. Esta es representando al general de brigada, licenciado Orison Olivense Minaya, como director regional noreste, me ordenó que viniera a representarlo a esta actividad. También soy parte del Club Rotario San Francisco de Macorís y por eso estamos aquí, dándole calor, dándole apoyo a la iglesia evangélica, dándole apoyo al Club Rotario y, ¿por qué no?, en representación de nuestra Policía Nacional, diciéndole al pueblo que nosotros estamos para servirle y que queremos una mejor sociedad.